Con motivo de la gesta revolucionaria del 26 de julio, este hijo adoptivo de nuestra ciudad recordó momentos de su vida al servicio de la patria. Destaca en su quehacer una misión en Etiopía, donde recuerda con cariño un encuentro con Fidel. En Etiopía, cuando estábamos allí en un lugar que se llama Macayedo, en Diridagua, que es donde estaba la jefatura de la tercera brigada completa, el comandante en jefe me había dicho que iba y fue allí y me recibió allí. Lo recibimos allí. Le habló a todos los tanquistas que habíamos allá, la tercera brigada completa, incluyendo el batallón este que es de aquí de Cienfuegos. Y una cosa maravilla, yo tengo la foto por ahí, que estaba Carlos Rafael Rodríguez, está, ahí la tengo. Y Fidel me llama. Y me dice, ¿qué tú haces después que me dirigieron? Como estaba en un batallón de la brigada mía, dirigieron. Bueno, comandante, quiero que me haga una dedicatoria a la brigada. Y puso en la dedicatoria. A la heroica invita tercera brigada de tanque. Dejo mi más profundo reconocimiento, admiración de mi pueblo y del partido. Que por ahí también lo tengo. Entonces, después me llama otra vez Fidel. Dice, ven acá, heroico. Digo, ¿qué vas a hacer ahora? Oh, comandante, yo estoy aquí, no puedo volver aquí. No están invitados a comer esta gente, no están invitados a almorzar. Comandante, digo, pues vamos, que yo estoy la mitad de mi almuerzo. Eso vaya, eso fue lo más grande. Y me mandó a buscar al aeropuerto. Dice, Aroche, vamos, que quiero hablar contigo antes de irme. Me echó el brazo por arriba, todo el mundo se quedó allí. Y él y yo nos sentamos y me dijo, siéntate aquí. Sentó al lado de mí, a darme consejo. Cuídate, cuida a tu gente, que no quieren dar un golpe fuera de Cuba. No quieren dar un golpe a los americanos fuera de Cuba. Y empecé con el armamento. Dice, ¿cómo pregunta Fidel? Fidel preguntaba de todo. Y dijo, comandante, váyase tranquilo aquí. No va a pasar nada. Bueno, estando yo aquí en Cuba, el golpe no lo dieron en Granada. Y me recordé, digo, es verdad que Fidel... ¿Qué clase de visión tiene el comandante? Mira dónde nos dieron el golpe en Granada. Palabras donde se evidencia, además del agradecimiento, la profunda admiración. Ali en Armas Enríquez, Notisur.